Estamos ahora mismo en el río Jiguela situado al lado del camino de los pozos de Navarro, llamado este molino La Guerrera. La Guerrera solamente tenía dos piedras. Donde hemos venido ahora tenía, como habéis visto, tres piedras. Este vais a comprobar que era de dos porque la cogida era menor, la cogida que tenía de agua. Entonces seguimos grabando y comprobando y firmando lo que queremos grabar. Solamente queda, tenemos la suerte de que aquí existe un eje de turbinas para poderlo grabar y un pozo de turbinas con dos piedras la solera y la moledora, que no son las originales, son dos piedras artificiales, por eso no se las han llevado, porque están hechas de cemento. Pero nos va a servir para demostrar eh, cómo estaban colocadas las piedras y cómo era el eje de turbinas que en el anterior molino no lo hemos podido comprobar, pero aquí sí. Porque no existían. Aquí tenemos las piedras como estaban montadas. Quiero que siga la cámara cogiendo y que mmm, quiero que quede esto grabado. Lo del eje de turbinas, ya que tenemos la suerte, porque no tenemos más que este, tenemos la suerte de que tenemos este eje de turbinas que no sé si se va a poder grabar por lo juro que está aquí, pero ahí existe el eje de turbinas, el que movía las piedras, bueno, la piedra moledora, ese eje de turbinas, lo, lo está haciendo, la entrada la tiene y si se pone la cámara por este lado, por aquí, 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 va a ver. La abertura, por así decirlo, eh, de que entraba el agua, eh, a darle a las aletas que ya no existen, eh, a las turbinas y debajo, como está mucho más bajo la parte de salida del agua del molino, está mucho más bajo, que ya lo hemos explicado antes, que la parte de entrada. Por eso es la fuerza que toma eh, a la caída. La entrada por esa abertura tan fina eh, le empuja a las turbinas y la bajada, el desnivel que hay, que habrá un desnivel aproximadamente de, de metro y medio a dos metros de, de la entrada a la salida del molino, eh, y esa es la fuerza de, del agua. Quiero que quede claro esto para que la gente sepa que cada molino tenía su montaje o estaba montado de distinta forma, aunque luego los efectos fueran los de uno y otro igual, pero bien por comodidad o por en fin, el diseñador del de molino lo hiciera de más. Hemos visto en el otro molino que las compuertas estaban por la parte de fuera donde tenía un pasadizo ¿eh? para subir o bajar las estas. Este las compuertas, como vemos, las tenía por dentro. Mira dónde están los encajes de las compuertas. Este es el encaje. Esta es la pared de... Y aquí estaba, que aquí lo vamos a ver ahora cuando bajemos abajo, donde estaban las compuertas para cerrar o abrir el agua al paso a, a las turbinas de molienda este molino como podemos comprobar este molino no tenía nada más que dos entradas era más pequeño que el anterior que tenía tres tenía dos entradas esta y aquella entonces no molía nada más que con dos piedras vamos cuatro la porque cada eje de turbina lleva dos, la moledora y la solera. Hemos dicho que las compuertas, este molino las tenía por dentro, el otro las tenía por fuera, con un, una, un pasadizo por encima, como un puente, para cruzarse de un lado para otro, por fuera del molino. Para las cosas de las compuertas. Este está hecho de otra forma. Pero es el mismo sistema. Bueno, pues yo creo que esto ha quedado claro. No hay mucho que grabar aquí. Porque desgraciadamente esto ya no es nada. Esto es un montón de escombros. Da pena. O sea, una cosa es verlo luego, me imagino, en el, en el vídeo y otra, otra cosa es estar aquí haciendo el reportaje. Los que hemos conocido esto en pie, incluso hemos venido alguna vez que otra a moler, de verdad, hay que tener muy poquitos sentimientos para no sentirse eh, humillado por la desgracia de lo que hemos perdido. No hemos conservado nada. No sé qué nos ha pasado en Villafranca. Teníamos, que ya lo vamos a ir explicando, seis molinos de viento, o sea, de agua, y tres de viento. No tenemos nada. No somos conservadores. Y en la vida hay que ser conservadores y progresistas. Porque si solamente conservas y no progresas, pues no habrá riqueza. El, la, el progreso es necesario, pero la conservación de lo que han dejado nuestros antepasados es necesario también para los que vengan detrás, que puedan disfrutar de aquello que nosotros pudimos disfrutar con nuestros abuelos, que yo venía con mi abuelo a moler, eh, me traía con la borrica y ya... Veo esto de esta forma y viéndolo debe pasar yo como he visto de pasar el agua por aquí y verlo ahora de esta manera, bueno, pues los que vienen detrás de nosotros no lo van a poder ver porque hasta entonces nuestros abuelos y nuestros padres lo conservaron. Nosotros no hemos conservado nada. Todo lo hemos perdido. Qué pena. Si un pueblo no tiene historia, todo lo que ha hecho atrás lo ha perdido todo. Ojalá y tengamos conciencia de todo esto y sepamos apreciar lo que han dejado los que han llegado antes que nosotros. Mm, a mí me cuesta mucha tristeza. Mm, yo a veces me da pena grabar esto, pero hay que dejar constancia de ello, por lo que a mí corresponde y a estos simpáticos cámaras que desinteresadamente, a pesar de ser jóvenes, lo están haciendo. Yo también lo estoy haciendo desinteresadamente, a cuento de nada, pero muy contento. Muchas gracias.